Dios, no sabes qué agobio me tenía. Me voy a quitar esto, yo creo, ¿no? ¿O qué? Me lo dejo para hablar con vosotros. Es que no os veo. Ay, que no os veo. Bueno, a ver, este es mi último tutorial de Halloween de este año. Bueno, la gente que me sigue por Snapchat sabe que he estado esperando unas pelucas que no han llegado a tiempo para hacer dos tutoriales más que tenía pensados, pero no han llegado las pelucas a tiempo, entonces bueno, pues no he podido hacerlos. Entonces, como me estaba agobiando porque yo estaba viendo que las pelucas no iban a llegar, pensé, tengo que hacer otro tutorial que sea fácil, que sea con cosas que la gente puede tener en su casa, o sea, que no necesite nada, que no requiera de nada extraño, como quien dice. Porque además iba a ser para la última semana ya antes de Halloween, o sea, para el viernes antes de Halloween. Y entonces pensé este tutorial, ¿vale? Vi esta diadema en ASOS, que me pareció lo puto más, me encanta. Y se me vino todo a la cabeza, o sea, la vi y dije, viuda negra. ¡Viuda negra! Ya está, lo tienes. Obviamente no necesitáis la diadema, de hecho es que esto, si compráis un trozo de encaje y os lo ponéis así, o un tul negro, lo tenéis, o sea, no necesitáis para nada la diadema. Yo es que vi la diadema, me enamoré y dije, pues mira, la compro y hago un tutorial de viuda negra. Vais a ver que es un maquillaje muy, muy, muy fácil, no tiene ninguna complicación de ningún tipo, no necesitáis ningún tipo de material extraño que no tengáis, o sea, es una cosa muy sencilla y muy de salir del paso, ¿vale? Las pelucas que yo había pedido era, como quien dice, para seguir con la serie que empecé el año pasado de personajes de Halloween que me han encantado de todos los tiempos, pero bueno, he tenido, pues como os he dicho, algunas complicaciones y las retomaré el año que viene, pero este año pues tenéis este tutorial y habéis tenido recetas, así que bueno, espero que os haya gustado. Dígamelo. Así que nada, espero que os guste el tutorial, espero que os hayan gustado todos los vídeos de Halloween de este año. Ya solo falta un año para el Halloween del año que viene. Que lo disfrutéis muchísimo. Que si hacéis alguna de mis recetas para cenar el lunes, o utilizáis alguno de los maquillajes que he subido este año o años anteriores, mandarme fotos, compartirlo conmigo y ese tipo de cosas, que sabéis que me encanta. Y yo creo que nada más, os dejo con el tutorial y espero que os guste. Vale, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es aplicarme eye primer. Voy a utilizar el Soft Ochre de MAC, que sabéis que es mi favorito. Y más si no tengo nada de base, ¿vale? Si tengo el ojo completamente desnudo, porque es un primer que es muy denso, entonces me hace un poquito el efecto de la base. Y lo voy a sellar con la sombra más clarita de la paleta de contorno de ojos de Kat Von D, que es una de mis paletas favoritas de todos los tiempos. Hoy solo voy a utilizar esa paleta, ¿vale? Ahora voy a marcar la cuenca del ojo, ¿vale? Porque voy a hacer una especie de ahumado. No es un ahumado como tal, pero bueno, el rollo es ahumado. Y voy a marcar la cuenca con este tono que es así como grisáceo, para luego que se difumine mejor el negro, ¿vale? Con un jumbo negro voy a dar una base en todo el párpado móvil para hacer como la forma que quiero exacta del ahumado, ¿vale? Que el negro quede más intenso justo donde he dado el jumbo. Y lo voy a difuminar con el dedo y luego con un pincel para los bordes para ser más exacta, porque no es un ahumado muy ahumado, por eso os decía que no es del todo un ahumado, sino que quiero que tenga una forma determinada, ¿vale? Lo voy a sellar con sombra negra, también de la misma paleta de Kat Von D, y voy a difuminar un poquito los bordes, ¿vale? Así donde he dado el jumbo va a quedar el negro muchísimo más intenso y en los bordes va a quedar más difuminado. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Y ahora voy a coger un poquito más de sombra negra para ir difuminando los bordes para que quede más ahumado, ¿vale? Y voy a empezar ya con el rostro, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es darme primer. Voy a utilizar este de Mary Kay, que me lo regaló una suscriptora.
Y para la base quiero algo súper, súper blanco, así que voy a utilizar esta BB Cream de Benefit, que me queda súper blanca. Y un aclarador de estos de bases de NYX, que es en tono blanco, para que cree una base muy, muy blanquecina, ¿vale? Y esa cara es porque me di cuenta de que se me había olvidado darme el corrector verde y ya pasé del rollo, ya pasé de dármelo, pero en realidad luego me arrepentí porque al ser una base tan blanquecina, las rojeces me salieron enseguida, no sé si me entendéis, o sea, se me veía pues la nariz súper rojita, por ejemplo. Difumino bien toda la base con la Beauty Blender y ahora para lo que es el efecto del corrector iluminador voy a utilizar esta paleta de Zoeva que tiene un corrector blanco. Como la base es tan clara, he pensado este corrector que es blanco y lo voy a mezclar con este de aquí, más o menos yo es el que utilicé, que me pareció que era el más claro de los que tienen color piel, y lo mezclé con el blanco para iluminar las zonas que normalmente iluminamos con el corrector, ¿vale? Al ser la base tan clara, era con blanco o era imposible si no. Lo integré y difumino con la Beauty Blender y lo voy a sellar todo con polvos translúcidos. Para las cejas voy a utilizar un micro brow pencil en tono negro porque quiero unas cejas potentorras. Y ahora ya voy a seguir con los ojos, ¿vale? Voy a coger este lápiz negro que no lo había probado nunca, la verdad. O sea, lo estrené ese día y tampoco me pareció nada genial, ¿vale? Es un lápiz negro normal. Y voy a darme el lápiz negro en la línea del agua y a sufrirlo más grande. Y ahora voy a coger esta paleta que también me la regaló una suscriptora y voy a marcar un poquito lo que es la ojera, ¿vale? Vamos a, pues eso, a demacrarnos un poquillo. Sé que he iluminado antes con corrector, pero más que nada lo que quería era iluminar justo la zona que va a ir debajo, todo lo que es el alto del pómulo y tal, y ahora marcar un poquito la ojera, ¿vale? Como veis lo he hecho con una sombra que es así, es como un marrón pero tiene un punto morado y luego con la morada, ¿vale? Para intensificar. Y ahora para seguir con el ojo lo que veis que estoy haciendo es hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, pues en la parte de abajo, ¿vale? Con la sombra que es así como topo grisácea voy a dar con un pincel un poco más amplio para cubrir toda la zona del párpado bajo. Párpado bajo, no, eso me lo acabo de inventar, ¿verdad? Y luego con el negro pues dar en la línea de las pestañas y difuminar entre las dos, ¿vale? Me voy a poner las pestañas postizas y como siempre os lo corto porque yo soy lo puto peor poniéndome pestañas postizas y me cuesta muchísimo. Pero es que mirar qué cambio, o sea, el ojo cambia muchísimo, quedan genial y me molesten o no, merecen la pena. No os puedo decir qué pestañas son porque las tenía fuera de la caja y no tengo ni puta idea, lo siento, pero no os puedo decir cuáles son. Vale, voy con el contorno y voy a marcarlo mogollón, ¿vale? Quiero unas líneas súper marcadas. Como veis voy a difuminar más por arriba, pero por debajo voy a dejar el corte ahí a tope, ¿vale? O sea, quiero mucho contorno y muy marcado hoy. Se ha secado el pegamento de pestañas, voy a darme máscara de pestañas para juntar mis pestañas con las postizas y ya me voy a dar iluminador, ¿vale? Voy a darme este porque tiene, es como muy blanquecino, ¿vale? Tiene poco pigmento en color, ¿vale? Sí que tira un poquito a dorado, pero es bastante blanquecino. Lo
voy a utilizar también para iluminar la ceja y voy con el colorete, ¿vale? Voy a utilizar esta paleta de coloretes de NYX y quiero un rosa bastante frío porque quiero seguir en la línea de muerte súbita, total y absoluta, pero quiero darle un punto a las mejillas, ¿vale? Y voy a iluminar el lagrimal también con el mismo iluminador, ¿vale? Vale, ya voy con los labios. Voy a perfilarlos primero porque al ser un color tan intenso, me cago en la leche, es que es negro. Al ser tan intenso, pues me cuesta directamente con el labial, ¿vale? Y además la forma del labial sin perfilar es que no, o sea, no. Necesito perfilarlos primero, entonces voy a perfilarlos con el mismo lápiz que he utilizado para los ojos, que una vez ya he puesto la boca y comparado con el labial vi que no era tan negro. Y eso, me voy a rellenar con este labial de MAC, que es de los nuevos, de los Lip Tensity, y es súper, 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 súper intenso. O sea, veis que es un negro muy, muy, muy intenso. El acabado es así un poquito brilloso, pero no demasiado, no tanto como para que no me guste. Y si no tenéis un labial negro, pues no pasa nada, con un eyeliner os pintáis y fuere. Me voy a cambiar, me voy a peinar, me voy a poner todos los complementos y, señores, estoy. Awesome.